Este es un flash informativo de ITV Canal 28 para mantenerlos informados durante este enero 2014 de todo lo que pasa en Iguazú y la región. Largas colas, broncas, falta de combustible. Una de cuatro estaciones de servicio solo tenía combustible en la mañana del viernes. Algunas estarían reponiendo entre el viernes a la tarde y el sábado, pero las colas son larguísimas. Los automovilistas tienen que esperar entre una hora y hora y media para poder cargar combustibles. Este es el testimonio que recogimos en las filas de brasileños, paraguayos y argentinos que reclaman un carril exclusivo para argentinos para cargar combustible. Viemos aquí para abastecer, aproveitar que vamos a hacer compra y abastecer también para economizar un poquito de combustible. Una hora y media. Uma hora e meia. Se for só para abastecer, não vale a pena vir do Brasil aqui. Mas como a gente vai fazer compra, então aproveita e economiza um pouco. Que tal, bom dia, como les va? Bueno, haciendo um pouco de fila para cargar combustível? Sim, a verdade é que sim, eu tenho que levarle a mis parientes al aeropuerto e estou sem combustível, tenho que esperar. Sim, economicamente seguramente conviene, ¿verdad? Porque veo que acá é muito mais barato. Mucho más barato, solo que esta vez yo no vine por la conveniencia en lo económico. Vengo porque tenía que cargar combustible y no tuve que formar la fila, no tengo alternativa. Sí, porque, bueno, muy buenos días, sí, porque hay una gran diferencia de precio y también la calidad. Ajá. Sí, y de paso ya hacemos compra del súper. Sí, hace casi una hora que estamos en la fila, enfrente del Hotel Latino venimos así de pasito. Sí. Pero la fila aquí está unificada, argentino, brasileño, paraguayo, todo una sola cola. Una sola cola, lo tenés que hacer eso. Mirá, una vergüenza. Tenía que hacer dos filas para facilitar la cosa acá, ¿ves? Estamos todos metidos en una fila sola. Un desastre, es una pérdida de tiempo total. No se puede hacer nada, sí, mirá, la única que tiene, la única que tiene. Y tenemos que estar acá, boludo. Por lo menos una hora más para llegar allá. Este ha sido un flash informativo de ITV Canal 28. En 60 minutos, más información.